Bueno, cuando la Junta de Riego inició mi periodo, encontré una junta en pésimas condiciones en cuanto a su infraestructura. Estaba el techo dañado, el tumbado en mal estado, los baños, la situación de las oficinas. No existía un correcto funcionamiento de las cosas. Y esto nos ayudó para que nosotros podamos hacer un cambio radical, o sea, dignificar la casa del usuario, que son estas oficinas del canal de riego de Zapotillo. Bueno, el cambio que se va a realizar en las oficinas del canal de riego de Zapotillo se lo va a hacer con fondos propios, es decir, con el fondo, con el dinero que se recauda de todos los agricultores que son asociados a esta organización. Es decir, con el ahorro que ha constituido porque se hizo la liquidación del personal, hemos bajado esos costos que conllevan para poder invertir en un patrimonio en la Junta de Riego de Zapotillo. Algún día, Zapotillo hermoso. Con cada uno de los usuarios con el fin de mejorar las cosas dentro del canal de riego. Aquí está, a ustedes señores usuarios, las nuevas oficinas del canal de riego de Zapotillo, donde tuvimos que hacerle ventanillas para recaudación, porque había un contacto directo entre el recaudador y el usuario, y esto podría crearnos el problema de un asalto, de que se nos roben el dinero. Hoy se está dando seguridad al recaudador y a nuestros recursos. Computadoras nuevas, estamos con un sistema de cámaras para dar seguridad a nuestras oficinas. Y hay críticas por ahí que esto no es nuestro, pero también ya nos hemos servido más de 10 años y es justo que le demos un mejoramiento a esta fachada. Yo no he cambiado el techo, yo no he cambiado los pilares, no se ha cambiado el piso, no se ha cambiado los ventanales. Todo lo que está dentro es el patrimonio de la Junta. Esperamos pues que ustedes se sientan de lo mejor. Este es el cambio que está viviendo la Junta de Riego de Zapotillo.